Y entonces le dije al comandante, ¡lárgate de aquí y no vuelvas más! ¡Y destruí el tanque de energía con mis propios puños! Kiet, no mientas, tío. Tampo nos ha explicado que fue un Do que rebotó. Ah, sí. Por cierto, ¿alguien sabe qué ha preparado para hoy el gnomo del bigote? No sé. Habló de algo que podía ser crucial cuando nos enfrentásemos a los Thorn. ¡Bah! ¡Los Thorn! ¡Les hemos vencido ya 3 veces! No nos confiemos, Zack. Seguro que están planeando su retirada del multiverso ahora mismo. ¡Es intolerable! La dimensión Mau, la dimensión Kaiju, la fábrica de dos. Hemos sufrido ya 3 derrotas. Tiene razón, mi señor. Nuestras tropas no han estado a la altura. Falta muy poco para el gran torneo y estas derrotas nos hacen parecer débiles. ¿Y qué propones? Deberíamos usar la caja de Seastrat. Claro. Y seguro que te ofreces para ir a buscarla. Déjale hablar, Lalith. Gracias, Mariscal. Sí, yo podría traer la caja si me diera permiso. Solo el Mariscal puede tocar la caja. Silencio. Sidmodius, ¿insinúas que alguien podría derrotarme en el torneo? ¡No! ¡Mi señor! ¡Solo sugería que sí! ¡Nadie irá por la caja! Hace eones, los grandes reyes Nustrad y Seastrad se enfrentaron en una guerra cruel y despiadada como pocas ha visto el multiverso hasta ahora. Tras destruir sus dimensiones mutuamente, decidieron firmar la paz y guardaron sus poderosas armas para siempre en 2 cajas. Vaya, esto de destruir una dimensión tiene que ser un marrón. Sí, seguro que la abuela de Seastrad le quitó la consola una semana. Sin ánimo de ofender, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? He invitado al guardián de la caja de Nustrad. Tenemos que convencerle para que nos la dé y usarla en el gran torneo. Nos sería de gran ayuda. Preparaos, Enkuns. Debe estar a punto de llegar. Dime, Chloe, ¿qué te preocupa? Pensaba en nosotros. ¿Qué ocurrirá si no lo conseguimos? ¿Y si destruyen la Tierra por nuestra culpa? Bueno, la caja es inestable y muy peligrosa, cierto. Pero si mejoráis lo suficiente para abrirla, créeme, no será la Tierra lo que se destruya. El guardián dice, yo te saludo, Tampo el Guadán. Dame galletas. El guardián pregunta, ¿por qué nos has convocado, Tampo el Guadán? Guardián, perdone la osadía, pero... solicito que nos deje custodiar la caja de Nustra. ¿Cómo osas? Mi familia ha custodiado la caja desde los tiempos de Toby el Grande. Será solo hasta que acabe el gran torneo. Le propongo disputar un Sendokai. Si vencen mis Senkuns, nosotros guardaremos la caja. ¿Y qué consigo yo si los derroto? En ese caso, se convertirán en sus esclavos. ¿Qué? ¿Eso es todo? Bueno, también puede quedarse esto.
aquí! ¡Que el Sendokai comience! Yo controlo un montón. Yo siempre he sido más de gatos. ¡Chloe! ¡Mío! ¡No! ¡Paradlo! ¡Venga, quieto! Sí, mi señor. ¡Escudo Koasen! Muy bien, Chloe. Esta es tuya, Kiet. ¡Escudo Koasen! ¡Escudo Koasen! Solo quedo yo. ¡Disparo! ¡Bien hecho, Senkuns! El guardián dice... ¡Enhorabuena! Habéis jugado con honor. Y merecéis que cumpla mi parte del trato. Aquí tenéis la caja de Nustra. ¿Ha dicho todo eso? Sí. ¿Podemos abrirla? ¿Estás loco? Ni se os ocurra. De momento solo podemos custodiarla. Vos también habéis luchado con honor, excepto lo del pipí. Pero quiero haceros un obsequio. Bien,
Ahora solo tenemos que preocuparnos de entrenar duro. El casco del gran Thor. Me gusta venir aquí y observarlo. Me recuerda nuestro pasado glorioso. Mariscal, la caja de Sestrad es peligrosa. En su interior hay demasiado poder. A veces, un imperio excepcional debe tomar medidas excepcionales. No me fío de Simodius, Kento. ¡No vuelvas a usar ese nombre! Kento ya no existe. Ahora soy el Mariscal. Y haré lo que considere más oportuno. Vete. Quiero estar solo. Sí, mi mariscal.